Buenas noches a todos. El tema que me compete tratar hoy es el periodo Mochica tardío. Es un periodo bastante complicado. Es un periodo donde los mochicas inician una franca retirada de sus patrones, de sus tradiciones. Hemos visto en la intervención del colega Lucho Chero conversar sobre la etapa de apogeo de la cultura mochica. En este caso, el periodo mochica tardío tiene un escenario geográfico económico fundamental en el Valle de Chancay y Lambayeque, a partir del cual los otros valles más pequeños de la Leche y Saña, pero así como este sistema hidrológico tiene excepcional potencial económico, igualmente tiene el enorme riesgo de ubicarse en el área nuclear de afectación de los fenómenos climáticos extremos. El periodo Mochica tardío corresponde a una etapa de continuos cambios en las tradiciones culturales de estos pueblos, como que este periodo tuvo probablemente su origen en la reorientación cultural de los mochicas a causa de probables fenómenos climáticos extremos acontecidos principalmente en la costa norte. Cambios religiosos que pudieron estar vinculados a estas mismas alteraciones fue parte de la última propuesta social puesta en práctica por los mochicas en general. Esta propuesta de reacomodo o replanteamiento social y religioso que intentaba adaptarse a la nueva realidad de los Andes centrales terminó siendo absorbida por la nueva propuesta general planteada para estos últimos. Las investigaciones en San José de Moro, iniciadas en los años 90, han permitido realizar una de las propuestas más detalladas de la ocupación mochica y posmochica en el sitio. El mochica tardío se ha dividido aquí en tres fases continuas, consideradas el mochica tardío A, el mochica tardío B y el mochica tardío C, y el posmochica o transicional en las fases A y B. A pesar de que la propuesta está elaborada con evidencias del sitio en particular y la margen norte del Valle de Chamán, Jequetepeque, nosotros la vamos a utilizar para el caso de Huacabandera debido a las afinidades culturales que existen entre estos dos sitios, considerando que además ambos se encuentran al interior de lo que está considerado como el territorio mochica norte. Las tres líneas de evidencia que estamos trabajando en Huacabandera, ¿vale? Esa es una imagen satelital de los tres valles principales de la región Lambayeque, el cual, como decíamos, tiene su columna vertebral en el valle de Chancay, Lambayeque. Este valle, digamos, fue la columna vertebral por el hecho de que subsidió a los otros dos valles, al norte el Valle de la Leche y Motupe, y hacia el sur el Valle de Saña, y creando lo que Kossok le llamó en su momento el complejo Valle de Lambayeque. Como ya mencionó anteriormente Ignacio Alba, y creo que lo ha remarcado Lucho Chero, este escenario geográfico fue un escenario envidiable por su alta productividad. Tan es así que para los tiempos finales, para el siglo XVI, se consideraba que tanto los Chimú, perdón, para el siglo XV y XVI, que tanto los Chimú como los Inca anhelaban hacerse de estos territorios para utilizarlos como una despensa que les iba a permitir continuar con sus campañas militares hacia el norte del Perú, del actual Perú. Siguiente. Huacabandera tiene un área de 228 hectáreas y, tal como pueden ustedes apreciar en este plano topográfico, se pueden observar que tiene distribuida una arquitectura monumental de cinco conjuntos amurallados. Desde la parte superior en el gráfico observamos el conjunto amurallado 1, seguidamente el conjunto amurallado 2, el conjunto amurallado 3 y finalmente al extremo sur, en la parte inferior, el conjunto amurallado 4. La disposición o el esquema urbanístico que tiene Huacabandera
permite observar que alrededor de estos conjuntos amurallados se encuentran pequeños asentamientos urbanos que están, nucleados, estos pequeños conjuntos urbanos, nucleados alrededor de pequeñas pirámides que también están orientadas, como los conjuntos amurallados, hacia el este. Siguiente. Las tres líneas de evidencia con las que nosotros contamos, las tres grandes líneas generales, es la arquitectura, la iconografía mural y la cerámica. La arquitectura. Los conjuntos amurallados es la arquitectura más representativa de Huacabandera. Y como ustedes pueden observar, se ve un diseño bastante simétrico si nosotros consideramos un eje arquitectónico central que estaría dado por la plataforma piramidal 1, que está ubicada en el centro del conjunto amurallado, y el corredor de acceso. Considerando este eje, vamos a ver que hay una simetría entre los demás componentes que están al interior de este conjunto amurallado. Se puede observar un área administrativa hacia el norte, se puede observar un área doméstica hacia el sur que no está todavía excavada, sino de manera inicial. Tenemos dos plazas delanteras y el corredor de acceso al centro que tiene aproximadamente 60 metros de largo. La siguiente. Ahí tenemos la imagen, otra vez de Huacabandera, con sus componentes, y hacia la derecha una comparación a través de una imagen satelital con Pampa Grande. Esta comparación, a pesar de las distancias volumétricas que hay entre uno y otro sitio, nos permiten entender el esquema, la tradición que tiene una cierta continuidad a partir de este sitio de Pampa Grande, que es temprano dentro del periodo Mochica tardío. Huacabandera tiene corresponde a la parte final del periodo Mochica tardío. Sin embargo, entre uno y otro debe haber un espacio de separación de 200 años. Considerando de que el Mochica tardío tiene una cronología o un espacio de ocupación más o menos de ese tiempo, considerando además que el Mochica tardío ha sido subdividido, como ya lo había mencionado por el doctor Castillo, en tres etapas, en tres fases. El Mochica tardío A, que estaría considerando como sitio tipo Pampa Grande. La subdivisión corresponde a las evidencias presentes en cada uno de estos sitios. Pampa Grande presenta materiales exclusivamente mochicas. No hay evidencias, foráneas, no hay elementos culturales foráneos en este momento. El Mochica tardío B es lo que corresponde a la ocupación de las cámaras donde él ha ubicado la presencia de las sacerdotisas. En las cámaras, en los entierros de estas sacerdotisas, él encuentra ya elementos foráneos. Él encuentra cerámica huari o cerámica derivado de huari, pero estos elementos culturales foráneos aún no se logran integrar en una sola cultura. O sea, son culturas totalmente puras. Hay un mochica puro, hay un huari puro, entonces, pero todavía no hay una fusión. Para el periodo Mochica tardío C, ahí la situación ya ha cambiado. Ya la fusión cultural se empieza a dar. Entonces, Huacabandera corresponde a este tercer momento, a la parte final de este tercer momento, donde todavía se encuentra la línea fina, la decoración de las vasijas en línea fina, pero para el caso de Huacabandera... la siguiente. Vamos a pasar muy rápidamente para poder... La segunda línea de evidencia general que tenemos son los murales, ¿no? La iconografía mural, que la vamos a pasar muy rápidamente. Por ejemplo, estos corresponden a personajes encontrados en Huacabandera, ¿no? Corresponden a imágenes de personajes de élite que están muy bien ataviados. Hemos encontrado 6 de esos personajes, y los personajes corresponden muy bien a la élite mochica del
Mochica Tardío A. Ahí en la parte inferior podemos ver a los personajes ya digitalizados. Lo interesante de esta propuesta mural Mochica en Huacabandera es que en el extremo norte podemos encontrar todavía la tradición mochica, la narrativa mochica, como tradicionalmente se ha encontrado en otros sitios. Siguiente. Sin embargo, en el extremo sur de Huacabandera, los murales ya tienden a cambiar. La concepción de los murales ha cambiado, digamos, considerablemente. La siguiente. A diferencia de la narrativa de murales que hemos encontrado en el sector norte de Huacabandera, en el sector sur la situación es bastante distinta. Los personajes mochica están circunscritos en paneles y en una disposición, como se puede ver en la parte inferior, no solamente aislados los personajes en paneles, sino que están en dos filas, como si estuvieran dos procesiones marchando hacia el centro del mural que les sirve de soporte. Entonces, esta disposición, que ya había sido observada para otro sitio del recinto de Poma, que estudiada por Christopher Donnan en el año 1972, él consideraba que esta ubicación, esta disposición de los personajes dentro de paneles y marchando hacia el centro de un muro, correspondía a una influencia wari, porque la disposición que tienen los personajes se asemeja a la disposición que tienen los personajes de la portada del sol. Siguiente. Ahí podemos observar la diferencia entre los murales del norte y del sur en Huacabandera. Esta diferencia que hay entre norte y sur podría tener una connotación cronológica. Entonces, esta línea de evidencia nos está permitiendo argumentar en favor de una ruptura que habría entre los asentamientos ubicados en el sector norte de Huacabandera en contraposición con los que se encuentran en el sector sur. Bueno, en fin, todas las evidencias que nosotros hemos observado, que estamos observando en Huacabandera, nos están conduciendo a pensar de que aquí se están ocurriendo cambios muy rápidos, están ocurriendo cambios súbitos que corresponden perfectamente a la época del mochica transicional, en su proceso de cambio definitivo a lo que posteriormente fue la cultura lambayeque. Muchas gracias.